Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo gameplay. Y esta vez de Minecraft, y bienvenidos porque el día de hoy estamos en la nueva versión de Minecraft, que es la 1.9. Y bueno chicos, vamos a jugar unas partiditas en esta misma versión y en la modalidad de Skywars, creo que ya lo dije, no sé. Estamos en el servidor de CubeCraft, o CubeCraft, que no sé hablar. Y bueno chicos, vamos a empezar con el gameplay del día de hoy y voy a ir dando mi opinión acerca de cómo está esta nueva versión. A ver si no me va con un poco de lag, aún así espero y no se me molesten tanto. Pero pues es lo único que hay. Tengo el Optifine, por cierto. Y pues nada, vamos a ver qué tal nos va en el día de hoy en la nueva versión de Minecraft 1.9. Así que pues sin nada más que decir, vamos allá. Bueno chicos, primera partida en la Minecraft de 1.9. Y bienvenidos porque el día de hoy estamos en el mapita de ¿qué? De Sundae. Y bueno, pues vamos a ver qué tal nos va en el día de hoy, que es nuestra primera partida grabada en la Minecraft 1.9. Así que vamos a agarrar todas estas cosas y en lo que voy comentando mi opinión. Para empezar, ya se han dado cuenta que han cambiado unos cuantos sonidos en esta versión. Y eso, en cierta manera, a mí, algunos son... Bueno, los sonidos de en sí me dan igual, aunque bueno, está bien para las personas que lo querían. Pues se ha hecho esta actualización, que es de poner un sonido en lo que sería o implementar más sonidos o cambiar algunos sonidos en los materiales, ¿vale? Así que, bueno, no en todos, sino que en algunos, así que no se confundan. Y pues también el PvP ya ha cambiado muchísimo. Tal vez ustedes ya lo habrán visto de otros youtubers, o ustedes ya han mismo ya jugado esta versión. Pero pues, si no lo han visto, pues aquí estamos para comentarlo todos juntos y que lo experimentemos. Vale, matamos a la primera víctima. Como verán, más o menos sé jugar esta cosa. Esta cosa se sonó ahí raro, pero bueno, el caso es que más o menos ya sé jugar esta versión. Y pues es cosa de acoplarse. Sinceramente a mí no... Ay, que soy tonto. Que a mí no me gusta, pero pues es que es lo que hay. Así que ya las nuevas versiones van a ser conforme a esta versión. Entonces sí hay que buscarle un lado bueno, es lo que yo recomiendo. Y pues, pues ello mismo. Aquí vemos a otro compi, vamos a ir por él. Como verán, todos están usando espadas. Y es porque si se dan cuenta, el hacha baja más. Voy a mostrarlo así de rápido, pero tarda más tiempo en salir. Como se darán cuenta, cuando le cambio, pues como que tarda en salir esta porquería de... Vale, vamos. Vale, qué combazo. Ningún solo golpe, qué chido soy. Vale, bueno, no soy chido, pero pues más o menos sé defenderme, ¿vale? Así que vamos a ello, vamos a completar. Ay, madre mía. Ay, madre mía, como los españoles. Qué tonto, ah. No me gusta decir frases españoles, pero de verdad que... Ay, que se me pegan. Bueno, vamos a ello. Comemos y pues nos armamos esta porquería. Como verán, también ya han puesto que haya dos manos en los bloques. Y bueno, qué tonto. Ya han puesto que haya dos manos en cada... Bueno, que haya dos manos ya. Y pues yo sinceramente uso en una mano la espada y en la otra mano los bloques, como se darán cuenta. Así por si tengo que huir, pues huyo más rápido y me... ¿Cómo digo esto? Me sale más rentable, si así lo queremos llamar. Vale, a ver si no me regresa, porque hay veces en las que sí que es cierto que hay un lag que... ¡Ostra! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo soy! Y hablo como español. ¡Uy! Oh, vale. Vamos de lo mejor hasta el momento. Y como verán, hay, por ejemplo, nuevos materiales, como es el caso del escudo. Aquí hay un compañero que va casi full diamond. Y ahorita vamos a ir a por ellos dos, porque como son dos y se van a enfrentar, pues hay que ir con cautela. ¡Ay, qué tonto! Vale, tenemos que jugar con cabeza. ¡Ah, qué porquería! Sí, con cabeza. ¡Ayúdenme! Ay, gracias. Vale, lo lanzamos a la lava. Vale, se quema. Le vamos a ir pegando. Vale, sí le ganamos, espero. Vale. Vale, le estamos dando. Él no me da ningún solo golpe. Me quedo callado porque soy así de chulo. Me va a matar. Wow. A punto de la muerte, pero seguimos y vamos no tan bien hasta ahorita. Ya no vamos bien, antes íbamos bien, pero ahorita necesitamos vida. Y lo bueno, otras cosas, bueno, una cosa de esta versión es que ya te curas, te curas, te curas más rápido.
Y eso sí que sí, sí gusta, ¿no? Sí, este, como que dices, ah, pues sí, sale bien, sinceramente. Y pues vamos a ver, aquí hay un casco de diamante, tenemos casco de diamante, nos hacen falta botas y, bueno, creo que las botas no, ¿sí? No, nos hacen falta los pantaloncillos y pues vamos a comer. Como les estoy diciendo, el PvP sí que es un poquito, pero muy poquito difícil, pero también a la vez si te acoplas es más fácil. Como verán, pues aquí tarda en salir la espada, así que si le empiezas a spawnear a los clics es como que no te sale muy bien. Así que tienes que ir con cabeza y calma, que aquí en esta nueva versión... ¿Escuchan eso? Bueno, en esta versión, como ya les digo, sí que es ir un poco más lento. No es ir como antes, que todos íbamos así en plan de pa, 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 y el PvP era así, ¿no? Ahora ya hay que ir con un poco más de cautela. Y hay que ir... Verán, este compa tiene el hacha y sabe pegar. Me voy a ir rápidamente porque me va a matar. Vale, vale. No, qué tonto. Vale, vale. Vale, me va a matar. Vale, tengo escapatoria. No, vale. Muero. No, no muero. ¡Sigo vivo! Ya un golpe y adiós, vida. Vale, también es cosa de hacerle al parkour, ya saben. Eso es siempre... ¡Ay, no puede ser! ¡No, no! GG, sinceramente, era una chica, así que GG. Y pues esta es la nueva versión, chicos, chicas, no sé qué les ha parecido. Yo me puse ahorita ya aquí al final nervioso, pero al principio es que es cierto que estuve en plan así como que pa, pa, pa y todo. Pero pues vamos, no siempre van a salir unas buenas partidas en esta versión. Así que bueno, chicos, yo creo que vamos a dejar el vídeo hasta por aquí. Creo que nos vamos a ir sacando unas grandes partiditas. Y pues sí que es cierto que es un poco difícil, pero si te vas acostumbrando, es genialísimo esta versión. Por cierto, les recomiendo que se descarguen el Optifine, porque hace rato me iba con lag, hace unos meses, y ahorita que ya me lo he descargado, mira, ya me va como que casi no del todo, casi perfecto. Y eso pues en cierta manera ayuda mucho, y el Optifine ayuda al rendimiento bastantísimo, ya lo he comprobado. Así que bueno, chicos, chicas, este es mi punto de vista de la nueva versión. En mi opinión, al 1 al 10 yo le daría como un 7, sinceramente. Y pues no lo sé, no me acaba de convencer. Pero vamos, nos vamos a acostumbrar todos juntos. Así que yo les recomiendo que se acomplen y empiecen a entender la nueva versión. No spawneen los clics, pero sí que vamos a ir con tranquilidad. Aquí en el servidor de CubeCraft, si eres premium, ya implementaron la modalidad de un PvP normal. Y aquí pues tenemos para el azar y todo eso, ya lo saben. Así que bueno, chicos, chicas, mi nombre es Bonafama. Bueno, antes de eso quiero decir que pues nada, si les ha gustado este gameplay, le den like, comenten lo que a ustedes les ha parecido, y cualquier sugerencia se agradece. Y por cierto, más que nada, que compartan. Mi nombre es Bonafama y ahora sí, chicos, chicas, me despido. Hasta la próxima, familia.